Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadow Dash. Os voy a dejar con la apertura de sobra que hice ayer en mi streaming. Espero que os guste. Vamos a abrir unos 90 y tantos sobres, no sé si 93 o 94 sobres, muchísimos sobres. Y nada, os dejo con mi yo del pasado abriendo sobres. Ay, ya estoy grabando. Bueno, pues vamos a empezar abriendo los sobres. He abierto ya uno, he abierto dos, pero seguimos. Todavía no ha salido ninguna legendaria. No me he puesto a grabar, ¿sabes? Ahora sí. Oh, dos plateadas. Tres. Madre mía. Oh, animada. Cuatro plateadas. Madre mía, este es el sobre de las plateadas. Que tal vez ahorre los tickets para mi. Nah, yo paso. Yo las mini expansiones ya lo dije y paso. Nikolai. Esta es buenísima. Nikolai no, Nicolás. Y el dragón este. ¿El dragón este qué os parece? ¿Qué os parece el dragón de robar? Y mira lo que dice. La legendaria sale el 7. Está guapa esta carta, ¿eh? Otro Nicolás. La carta de Manaria. Bastante buena. Tú no. La carta... Puf. ¿Manaria? ¿Manaria va a ser tan bueno, tío? ¿Y tan barato? Esto ya tenemos dos animados. ¿Tan bueno y tan barato? Reward también es muy buena. Vale, no están saliendo legendarias, pero están saliendo bastante doradas. Están saliendo muchas doradas, así que eso está muy bien. Esta carta me mola. Y la asesina, que sensi. Que ¿quién no quiere jugar a esta asesina, por favor? Uy, asesina. Qué carta más buena. Licorice. Otro demonio, otro caballero. Cara del golpe letal. Esta carta que yo al principio pensé que no iba a ser tan buena. Pero ahora la veo. Y esto de que poder darle golpe letal a la hada y que, maten, que vayan matando bichos. Me parece muy correcto, ¿eh? Me parece muy, muy buena. Muy buena esta licorice. Bueno, para allá. Sobre normalito. La momia sensi. La momia más kawaii del mundo. Y esa va a hablar. Me encanta esta carta. Qué grande, tío. No, pues ninguna legendaria por ahora. Sé que hay que llamarla. Sé que hay que llamarla. Medusa. ¿Quién me dijo que me salgan memes? Sé que tiene que salir memes. Sé que. Como mola Medusa, por favor. Qué grande, qué grande. Bueno, para allá, la primera legendaria. Legendarias, llamo una. Primera legendaria. Vamos a meter un poquito por aquí. Aquí. Sí. Sigamos. Quedan ganas de animarla, ¿eh? Vale. Mucha plateadilla. Dulce medusa. Qué bonita, ¿eh? Bueno, vamos a abrir los 5 sobres que nos quedan de packs.
Dos doradas. Me están saliendo muchas doradas, ¿eh? Me están saliendo muchísimas doradas. Efemera. Mira, qué chula efemera. Esta ya la hemos visto, más fanático, la verdad. Este por el centro, aquí viene la legendaria. ¿No? ¿Aquí? ¿No? 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 Bueno, pues... la que no le gusta a Sai. A mí esta carta no me resulta tan mala. Yo las quiero probar. Si ya has jugado 4 más cartas durante este turno, duplica el ataque y defensa de los demás combatientes aliados al final de tu turno. Y elimina este efecto. Está, me gustaría... Esto tiene pinta de que va en meme, ¿no? Pero... Yo creo que mola. Hay que darle una pequeña oportunidad. Ah, pues van dos. Lo importante es que salgan. Sean peores, sean mejores. Lo importante es que vayan saliendo. Legendaria, borra el número. Pasa, no sale. Legendaria. Y el número, machote, se ha bugueado, tío. Legendaria, no. Sigamos. No está mal. Más packs. Mira, dos de estas. Más FM. Me están saliendo un montón de doradas, ¿eh? A ver, ¿tú este? Que está súper enfadado, ¿eh? Bueno, voy a empezar los sobres con oro. Ya, empiezan los sobrecitos con oro. Hola. Hola, ¿qué hace? Bienvenido. Hacen muchas vieles. ¡Oh! Marlon, el luz del equilibrio. Carta. Qué guapas las dos cartas. Está muy buena también, me parece muy buena carta. De PC y de móvil. Vaya, tenemos las tres efémeras. Y un demonio del pacto ahí. ¿Todo animado? Oh, qué guapa. Vale, sobre malo. Siempre va a salir uno malo. Ahora vamos a tirar rápido, pero por la izquierda. Esto de tirar rápido no me ha convencido, ¿eh? Por el medio despacito. Tiro por el medio, son más cartas plateadas. Venga, ánimo, los que vais por un porcentaje bajo. Ya mismo está. Venga. Llevamos ya unos 15, unos 20 y tantos sobres. Todavía quedan unos 70, ¿vale? Todavía quedan unos 70 sobras. Todavía quedan bastantes sobras. Esta ya tengo las 3, las licorines. Y esta ya... de sobra. Más.
Felicidades, Viral Tax. Felicidades, tío. Oh, oh. El búfalo, el búfalo. Mátalo. Gran sonido de búfalo. A ver. Sí, suena. Suena búfalo. Ni, revivido extraño. Perfecto. Perfecto. ¿Dónde está? Lo veo siempre ahí. Venga, vamos. Momia kawaii. Vale. Aquí no ha salido ninguna. Sigamos. Yo creo que el búfalo se va a comer a Loli. Lo voy a correr. Vale. Ya empieza a aflojar esto un poquito. Ya está empezando a aflojar, ¿eh? Ah. A ver, anímate, juego. Ahora es cuando tienes que sacarme un par de legendarias en una tanda de 10. Un par, yo no te pido muchas más. Está ya flojeando, ya ha sacado muchas doradas y dice, venga, ya me he pasado, ¿no? No. Ahí está, tres doradas. Tres doradas de golpe, ¿eh? Esto no es una legendaria, pero... Encima está animada, ¿eh? Qué guapa. Ahí está. Y ahora por aquí. No te gusta. Ya, pues por el otro lado de nuevo. A ver, por aquí. Bueno, pues ya, pues por el medio tiene que estar legendaria. Se está resistiendo, ¿eh? Están resistiendo a legendaria un poquito, ¿eh? Juramente, pues está muy bueno que me vayan sacando todas las doradas, ¿eh? Porque luego no te las tengo que craftear. Pero estaría bien alguna legendaria también. Bueno, venga. Ahora van a salir un par de legendarias. Un par de legendarias. Un par de legendarias, seguro. Eleanor. La legendaria va en el último sobre. Espero que vengan. Me han salido. Hemos empezado muy bien. Y ha empezado a bajar el ritmo, ¿eh? Otro juramento de soldado. Le gusta darme dorada. A ver, yo no me quejo de las doradas. Sí, voy a pillarme todas las doradas de la colección. Otra doradita. Ah. Otra doradita. Dame ya legendarias, ¿no? Ya va todo tocando. Tío, esta va a ser la expansión de las doradas. Normalmente no me suelen salir tantas doradas. Nicolás, llevo ya por lo menos 3. Y esta es la legendaria. Madre mía, que no sale la legendaria, que no quieren. Luego vamos a ver las que nos han atacado. Yo creo que de nada me están tocando una barbaridad. No, aquí te puedes salir 5 legendarias de la misma, de copiarlas. Vale.
Esta está muy bien, Foil. Chula. Madre mía, los Nicolás. Ahora sí que tengo llamada atrás, creo yo, ¿eh? Los Nicolás me quieren, tío. Quieren que lo use, tío. Dice, quiero que me use. Los búfalos. Pues ya va tocando, porque llevo unos 20, 30, unos 30 sin legendaria, ¿eh? Esto parece la Hearthstone. Esto parece Hearthstone, macho, que no sale legendaria. Yo recuerdo que este juego salía en más. Estoy gafado, tío. Estoy gafado. Ah, todavía quedan bastantes sobres, pero por ahora los primeros han estado muy bien. Pero estos están flojeando, están flojeando. Dorada repetida, además. Madre, madre. Esto será por la anterior vez que abrí sobre. Que estaba yo absorbiendo la suerte. Y la verdad es que la última vez sacó un montón de legendaria. Y parece que esta vez. Parece que esta vez. Esta vez no va para tanto, ¿eh? A mejor comer de 5 segundos. Da igual, hombre. No importa. No, tío, no me da más Nicolás. Madre mía, estoy teniendo una de las peores aperturas que he hecho, ¿eh? Deja de darme las cartas que tengo, por favor. Me está... Madre mía, muy hermoso. Nicolás, tío, Nicolás. Me hace un mazo con 40 Nicolás de eso. Nicolás en Mimilla. Madre mía, que no sé. ¿Dónde está la...? ¿En serio? ¿Cigains? ¿Dónde habéis metido la legendaria? Voy a mandarle ya una carta. Oye. Fafnir, bien, por favor. Ha costado, ¿eh? Y está bugueado. Ha costado, mira, el Fafnir está bien. Cuando abra los Legendary Pass me van a tocar nada más que doradas, tío. Me van a poner el contador, tío. Yo se me olvidó que... Madre mía, lo que ha costado. Tras legendaria. A que esto se pueda animar, ¿eh? Señores, ¿cuántos Nicolás llevo ya? Sí, tío, va a tocar algún Nicolás por ahí. Nicolás prohibido. Creo que este es el primero que me toca, Cuca. El Nicolás. Sí, de Nicolás. A ver. Yo sé que a la carta le gusto. Yo sé que... Pero puede dejar de salir, ¿vale? Deprimido no tiene nada. Mira. Diablos ajito. Ajito frito. Nicolás es familón. Madre mía, de amor hermoso, pero esto cae. Está siempre ahí, tío, ¿eh? El tío es el protagonista, tío, de la expansión. Es que está ahí, no, ¿eh? Está en todos los sabores. Bueno, pues mira. Dos legendarias en estos días. Nicolás Spam. Así vamos. Pon una cuenta de Nicolás. Yo le doy el nombre para el vídeo. Nicolás, mi mejor amigo, le voy a llamar al vídeo. Nicolás, mi mejor amigo.
Qué grande, Nicolás. Ah, este va a ver aquí. Nicolás de miedo a los niños. Vale, ya. Ya todo esto lo voy teniendo como es normal. En serio. En serio. Cuca, tío, que llevaba 30 sobres sin legendaria, por favor. Menos más que ha venido. Chanto kamaero yo, tobu zo. Skoshi honki de buttobasu. Como es posible esto. Espera, que yo creo que me pueden tocar todavía unas pocas más. Es que es dorada, tío. Es que puede que saque más doradas que... Luego vamos a mirar a ver cuántas he pillado. La momia. El nuevo jugando. Sí, sí. El típico tío pesado. Que al final le dices que sí. Venga, sí. Porque es un pesado, tío. Está dando la vara tordida y al final dice, venga, tío, lo que tú quieras. Pasa Nicolás, tío. Eleanor. Esta también llevo 5 o 6, ¿eh? Esta también llevamos 5 o 6, ¿eh? Juramento de soldado. Pues más el otro juramento, que me tendré que montar un mazo de juramento, ¿eh? Esto es el nuevo meme, ¿eh? ¿Cómo veis esta carta? ¿Habrá que montarse un mazo meme de esto? De juramento. Yo lo veo, ¿eh? El mazo meme de juramento. Puede estar guay, yo creo que puede estar guay esta carta. Ah, pues ya queda un poquito. Venga, vamos a abrir este que se queda solito. Sobre solitario. Ya, vamos a abrirlo de 5 en 5, como me habéis dicho. A ver si mejora un poco. Yo creo que no va a mejorar nada, pero bueno. Así me dura, así dura un poquito más. Es más Nicolás que... Nicolás. Yo le llamo Nicolai, pero es Nicolás. Falta Nicolai animado. Curiosamente no me ha salido ninguno animado. No, todavía no. Lo he dejado para el final. Me están saliendo un montón de doradas, Cuca. No, legendarias muy poquitas, pero doradas sí que me están saliendo un montón. Legendarias me están saliendo muy, muy pocas. Tío, mira bien, hombre, saca el tío. No la líes. Tendrás esta suerte. Tendrás esta suerte y te tocará algo que no tenga. Al menos me ha salido un Farnik, lo quería probar. ¿Vale? Si tiene esta suerte el tío este. Me sale Nicolás. Tío, de verdad, yo abro uno y me sale Nicolás. Mira, carbunclo. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, que son viales, pero... ¿Por qué? No sabe Nicolás. Ahí está. ¿Para qué hablo? Una más. Nicolás, el amigo de los niños, tío. Por favor. Venga. Pongo poquita legendaria, ¿eh?
Muy poquita, muy poquita. Ah, última vez, esta la vamos a abrir de golpe. Ah, cuando acabe el sorteo doy el primer sobre. Sí, sí, que la otra vez fueron 15, esto es nada. Pero me están saliendo muchas doradas, ¿eh? Muchas, muchas doradas. Y muchas doradas que son Nicolás, pero... muchas doradas que son Nicolás, pero bueno. Muchas doradas. O esta, que tampoco se usa. Me conformaré. Dulce medusa. Bueno, pues otra legendaria. Segunda medusa. Segunda medusa. Habrá que montarse el mazo de los Snowman, ¿no? Y las medusas. Habrá que montarse el mazo de los Snowman y la medusa. Yo creo que sí, que habrá que montárselo. Sí, ya tenés el mazo meme. De nada, yo. Aquí tenemos a Cuca que no. Que le tengo que dar las gracias porque me salgan una legendaria, dice. Pues da más suerte, que va a ser muy poca, ¿eh? Tenía que haber salido un par más, pero bueno. No importa. Y el último sobre de todo. Esto que son unos. Este es el último sobre. Esto lo vamos a abrir. Si mira. Este sobre no tiene una mierda. Bueno. Pues hay legendaria. Y. No, tío, no me dais más Nicolás. Pues no sois tan buena gente. Vamos a abrir esto. Aquí no sé si pone. Bueno, sí. Al menos esto me sube el contador de legendaria. De algo sirve. Nicolás en el legendario. Puede ser, ¿eh? Vale. Ya la tengo. Bueno. Una carta que ya tengo. No sé si... No voy a aumentar el contador de legendaria porque esto realmente... Otra carta que ya tengo. Pues voy a la... Tengo las dos. Una pena. Creo que no tengo más sobre, ¿no? No. Bueno, pues vamos a las cartas. Más uno, si otro Nicolás. Maldito. Es fuera de aquí ya. A ver. Cartas sobrantes. Me quedo con 35.000 viales. Vale. Ya lo he roto. Hostia, lo he roto antes, tío. Mierda. Bueno, lo he roto, tío. Vamos a borrar todo. Y ahora montamos algo macillo. Creo que eran 7. Creo que eran 7 u 8. Mañana los contaré. ¿No puedo borrar todos los mazos rápido o qué? ¿Con suprimir o algo? No me ha salido ni un Satán, tío. No me ha salido nada
Nada que... Salvo el dragón de Nigromante, nada más. La verdad es que ha sido... Bueno, voy a cortar ya el vídeo. Bueno, pues esa ha sido la apertura. La verdad es que bastante mala, de las peores aperturas que he hecho en mucho tiempo. No me han salido apenas legendarias. Las legendarias que me han salido tampoco es que sean las mejores. Pero bueno, nos tendremos que apañar con esto. Voy a intentar no ponerme a castear como un loco. Vamos a intentar aprovechar las recompensas que van a dar estos días. Vale, van a dar muchos cofrecitos, van a dar muchos sobres. Voy a intentar sacar ahí algo de legendario en esos sobres que dan. Y con lo que tengo ahora, pues me voy a centrar en los mazos para principiantes esta semana. Ya lo voy diciendo. Mañana subiré el primer vídeo para principiantes. Y cuando suba uno de cada clase, pues ya subiré algún mazo meta. Así que a partir de mañana tenéis mazos para principiantes actualizados con menos de 10.000 viales. Si estáis interesados, pues ya sabéis, los podéis ver. Pues después, si eso, si os ha gustado el vídeo, podéis darle un buen like. Podéis suscribiros a mi canal para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.